Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, mi nombre es Ferflo, yo soy fotógrafo publicitario y el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer una fotografía de producto en fondo negro en tan solo 5 minutos. Así es, el día de hoy vamos a hacer el misterioso y entrañable desafío de la fotografía de producto en fondo negro que todo el mundo me escribe porque nunca le queda negro. Hoy te voy a enseñar la parte más básica de esta técnica, pero te quiero recordar que hay muchas técnicas para llegar a este resultado. Pero antes de contarte acerca de este tutorial, te quiero contar que este tutorial está patrocinado por Skillshare. Y si tú no sabes qué es Skillshare, ahora mismo te voy a contar. Skillshare es una comunidad de enseñanza en línea que ofrece membresías con propósito, con mucho para explorar, proyectos reales para crear, y con el apoyo de otros compañeros creativos, Skillshare te empodera para alcanzar un crecimiento real y verdadero. Skillshare te ofrece clases diseñadas para la vida real, de manera que puedas seguir adelante con tu camino creativo sin poner pausa en tu vida. Puedes aprender y crecer con clases cortas que se acomoden perfectamente a tu rutina diaria. A mí en realidad me encanta Skillshare porque soy un amante del aprendizaje, soy fanático del aprendizaje en línea, de contenidos cortos pero llenos de conocimientos nuevos. Por ejemplo, acabo de hacer un curso con Valeria Sherpak, una chica ucraniana que muestra cómo hacer fotografías flat-lay realmente fantásticas para Instagram, que yo por supuesto te recomiendo con los ojos cerrados, entre otras cosas porque Skillshare es increíblemente accesible. Una suscripción cuesta menos de $10 al mes. Si tienes bloqueada tu creatividad, Skillshare es el lugar ideal para desbloquearla. Navega en la página, explora los cursos, las clases, siempre vas a encontrar algo súper enriquecedor. Además, si eres una de las 500 personas que se unen con este enlace que estoy dejando en la descripción, recibirás 2 meses de prueba gratis de membresía premium. Hazlo ya porque esta promoción es por tiempo ilimitado y además es solo para 500 personas. Ahora sí, vamos directo al tutorial. Y lo primero que quiero mostrarles son estas gafas, estas de sol. Vamos a fotografiarlas, van a quedar muy hermosas. A pesar de que son muy baratas, van a quedar de primera calidad. Así que vámonos directo al display. Aquí tenemos nuestro display. Por supuesto, tenemos nuestra lámina de plexiglás, que ya todo el mundo la conoce. En este caso vamos a utilizar la negra porque es una fotografía en fondo negro, obviamente. Si me ven un poco oscuro es porque estoy en la penumbra absoluta. De repente por aquí me ven un poco mejor. Pero bueno, vamos a poner nuestros anteojos en el display, más o menos así. Ahorita los voy a cuadrar con la cámara. Y una vez que lo cuadre con la cámara, que lo voy a hacer en este momento muy rápidamente, ahí están bastante bien, aquí están perfectos. Lo que quiero mostrarles es nuestra luz de relleno. Nuestra luz de relleno es esta que está aquí. Y rápidamente la vamos a encender. Como verán, todo esto que está aquí es hecho en casa. Esa es la ventaja de poder hacer esta fotografía muy fácilmente y muy rápidamente. Esta es una luz de LED, de estas de los techos, de las casas, y la he modificado con este pequeño papel cebolla, que puede ser papel cebolla o puede ser papel bond, depende de la intensidad de la luz. Esta será de 10 vatios, ilumina bastante, y voy a acercarla un poco, más o menos a esta altura, porque quiero que me haga toda la parte de arriba del lente, que le dé todo el contorno, la silueta del lente. Esto sería como una luz de contorno en términos técnicos. Luego vamos a utilizar la luz principal, que no es otra que esta que está aquí. Esta luz principal, como ustedes la pueden ver, es cartón y papel aluminio, y aquí adentro tiene un bombillo fluorescente de esos que son tubulares largos. Esto lo hice en casa yo mismo y no hay ningún tipo de excusa. Lo que sí es importante en este caso es que vamos a filtrar con papel cebolla, papel bond o papel de fotografía. En este caso yo estoy utilizando papel de fotografía, que es un papel especial para difuminar, modificar la luz para que quede más suave. Lo vamos a colocar rápidamente y ahí está listo. Vamos a cuadrar que quede bien bonito esto. Y una vez esté el modificador puesto en su lugar, vamos a verificar que la cámara esté bien puesta, que los anteojos estén bien puestos. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, que es muy importante, es apagar todas las luces de ambiente porque vamos a utilizar una exposición larga. En consecuencia, no podemos permitir que se registre toda la luz del ambiente. Es preferible, si estás en casa, como estoy en este momento yo, hacerlo de noche. Es el momento ideal para hacer este tipo de fotografías porque no hay luz de ambiente. Y como verán, solo quedan las luces del display, que también voy a apagar la luz principal para hacer una fotografía con luz de contorno exclusivamente. Dicho esto, vamos a hacer nuestra primera toma.
Y bueno, como podrán ver, esta toma es muy reveladora porque esta luz sirve, como verán, para hacer todo el contorno de las gafas, toda la parte blanca, resaltarla muchísimo. Que no quede ninguna duda que esta pieza tiene este segmento blanco muy llamativo. Hecho esta foto, vamos a seguir con la luz principal. Prendemos la luz principal y hacemos la toma. Bueno, y como podrán ver, esta fotografía ya se está armando, está bastante bien. Se ve perfectamente el degradé en el cristal, se ve la forma de las gafas, la luz de contorno queda perfectamente bien, pero como verán, esta parte de la pata, que es negra, se ve por supuesto oscura porque no le llega la luz, no incide ningún tipo de luz. Y este es un detalle que tenemos que acomodar. Así que lo vamos a acomodar con una lámina reflectora, como esta que está aquí. Vamos a ponérsela directamente aquí. Y después en postproducción vamos a modificar esta parte. Así que vamos a hacer la foto. Tenemos que estar muy pendientes de que se vea la incidencia de la luz en el lente, en la pata del lente, que nos interesa porque es oscura y no le llega nada de luz. Así que probamos, entramos y salimos hasta que encontramos el punto adecuado y hacemos la foto. Y como verán, es un detalle relevante, no es cualquier cosa. Es importante que esté esa presencia de luz ahí para darle volumen a la pieza. Bueno, como verán, ya la foto está postproducida. Ya hice el montaje de las diferentes capas, de las tres capas que utilicé para hacer esta fotografía. Tiene en realidad muy poco retoque. Lo que hice fue poner las fotos donde van y este fue el resultado final. Bueno, como habrás visto, aparentemente es muy sencillo. Fueron 5 minutos de conocimiento concentrado para que aprendas a hacer este tipo de fotografía. Sin embargo, tú sabes bien, y siempre te lo digo, que tienes que practicar, practicar y practicar, porque la práctica hace al maestro. Y si adicionalmente te apoyas en Skillshare para tomar clases, ver cursos y además practicar este tipo de cosas, de contenidos que yo te traigo aquí, pues mucho mejor. Recuerda que si te suscribes a Skillshare el día de hoy, con el link que está en la descripción de este video, vas a poder obtener 2 meses gratis de membresía premium. Así que hazlo de una vez. Son 500 personas las que se pueden registrar con este enlace que está en la descripción, que va directo a Skillshare. No lo dudes, regístrate, disfruta de tus 2 meses gratis y por supuesto, practica, 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 que la práctica es la que hace al maestro. Suscríbete, dale like, comparte y comenta. ¡Chao! Nos vemos en el próximo video.